serio, mejor no digo lo que acaba de decir Nandi ahora, que es tremendo este hombre. Bueno, primero, porque tú has dicho que eres un hombre fogoso. No, no, eso es mentira, ahí pusieron en un periódico, no, no, que tomo chuchuás. Sí, que no, tomo eres chuchuás. Fuerte porque tomas chuchuás. No, 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 soy fuerte porque soy fuerte de los pies. Ya, ya, ya. Tú tienes unas botas tremendas, ¿no? Hoy día has venido con tus botas, ¿no? Sí, con una botita, pero no. Ya, ya, muy bien, de repente le pueden hacer no, una... No. Miren esas botas, ¿ah? No. Hernán Vidaurre tiene... No, yo siempre me fijaba... Mira, ahí está, le te han quitado el plano, pero... Director, póngale, hágale un close-up a los zapatos de Hernán Vidaurre, que siempre han sido unos clásicos en la radio, ¿no? Yo cuando te... Ahí está, ahí está. ¿Son botas o zapatos? Ah, no. Oye, ¿cuánto calzas, Hernán, ah? 43. Ah, 43. Muy bien, entonces... ¿Por qué todos me están diciendo que hables del combinado? ¿Qué es el combinado? Ah, el combinado. El combinado nació, bueno, en Panamericana. Ya. Y yo estábamos en 24 minutos del año 2000 y había pues un jovencito de facilidades que era medio rarito. Ya. Trabaja en facilidades. Yo siempre lo veía, pero lo imitaba. Hasta que se me ocurrió hacer el combinado, hacía Lito y tal fulano, Lito y el camarógrafo. Integrado al grupo, parece mentira, ¿cómo? Hasta ahora puedes creer. ¿Cuántos años? 12 años. Ya. Estoy en el noticioso ahora en Global. Claro. Me piden y sigo haciendo el combinado, el bloque deportivo o el combinado. Lito y tal persona, Lito y tal, Lito y Milagros Leiva, por decirlo. ¿Y qué pasa con Lito y...? Ah, con una cosa, una chingada, pero... ¿Combinas combino y todos los días. ¿Y todos los días? Todos los días, lo que se me ocurra. ¿Qué personaje es el que más... Ya, les voy a contar qué pasó con Tudela. Muy bien. Te están pidiendo que por favor vuelvas a imitar a Alan García. ¿Alan García es el que mejor te sale, dirías? El personaje. No, trato de creo que de todos, hacerlo. ¿No? Trato de hacerlo. Alan nunca se ha picado contigo. No, no, yo me he encontrado con él. No, al contrario, he felicitado el programa. Sí, te nos sigue, sí. Cuando era presidente, nunca... No, 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 para nada, al contrario. En las campañas electorales, ¿algún político te ha llamado y te ha dicho, Hernán, por favor, imítame? No, tampoco me lo dirías. No, por ejemplo, yo me acuerdo que en paz descanse don Alfonso Grau Bertolini. Claro. Él sí le dijo un día en una oportunidad a mi tío Guillermo, oye, compadre, imítame más, pues, hermano, en tu programa. Él como que le pidió, claro, ¿no?, que lo siga imitando. Imitas a Guido Lombardi. Al 100%, así es. Al 100%. Qué gusto, ¿verdad? De verdad, te felicito. Gracias, Guido. Sé que tienes una lluvia de admirador y te felicito porque eres, de verdad, eres el gran descubrimiento. Muchas gracias, muchas gracias, Guido. Has regresado a la radio. Así es, efectivamente. Estamos en ampliación de noticias y voy a tener el honor algún día de, me gustaría tener el honor. ¿De qué? De tenerte ahí como invitada. Por favor, señor, cuando usted quiera. Ya no vas a volver a ser congresista, ¿no? No, de verdad. Se gana bien, pero no. Se sufre, de verdad. Ahora entiendo a doña Marta Gildebrand, de verdad, es una cosa. ¿Qué te increíble. Decía Marta Gildebrand? No entiendo a ella, pues, ver tanto. Ha visto lo que ha pasado con Condori, ahora esa palomilla. Qué vergüenza. El roba, la roba cable, el come oro, el come pollo. Qué increíble. Sí. Ahora, ¿puedo volver a hablar con el presidente Alan García? Bueno, ¿cómo no? Muchas milagritos. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué haría usted con Condori? Bueno, obviamente. Si fuera prista, ¿qué le diría? Obviamente le meto un patadón, te lo juro, le meto un patadón. Porque eso se merece este señor. Y burlarse de una mujer, una dama, poco caballero. Esa palomillada a un hombre, pues, oiga, es increíble. ¡Malditos sean los corruptos! ¡Malditas sean las ratas! ¡Rómulo! Bueno, lo dije en su momento, ¡malditas sean las ratas! No, pero me estoy acordando que tú también imitas a Rómulo. No, a Rómulo no. Rómulo no. Ya, mejor, Rómulo no. Bueno, entonces, te están preguntando, qué bárbaro, ¿ah? Todos te preguntan por Giovanita. Claro, es de la pareja del año, ¿no? La radio. Así es. Giovanna, tú la, digamos, la le aconsejas, le entrenas, claro, con los pero chistes. Y bueno, a ella le pasa lo mismo que a mí. Yo aprendí mucho de don Guillermo Rossini. Uh-huh. Creo que estar al lado de él te enseña, sin que él te dé clases, no te dé charlas. Andar al lado de él en los shows, ya uno va aprendiendo. Yo de verdad, así como dices tú ahora, yo te ayudé a contar chistes. Claro. Y yo aprendí viéndolo a don Guillermo. Yo imitaba.
Pero contador de chistes es otro arte. Eso, por supuesto. Sí, pero aprendí mucho. A mí lo que me gusta de ti, Hernán, y lo digo públicamente, es que, y el otro día hablaba con un psicoanalista sobre esto, que eres un hombre agradecido. Sí. Eso normalmente no se ve. Y creo que a veces la gente se olvida de tener un tiempo para agradecer, ¿no? Claro. Y siempre te he escuchado lindas palabras para sí, el maestro Rossini. Sí, yo he aprendido mucho, mucho de él. Y sigue siendo un ejemplo para mí de trabajo, de puntualidad, profesionalismo, responsabilidad, correcto. Hoy. Sí, eso es nuestro, señor Rossini. Con yo letra le tengo mucho mayúsculas. Cariño también. Y a ti también te tengo mucho cariño porque cuando trabajaba en RPP me he divertido muchísimo con ustedes. Y nosotros te extrañamos, y hemos de contado verdad. Mi chiste larilará. Bueno, antes de que te vayas, yo te quiero además dar este polo para ayudar, tú que eres un hombre, pues un líder de opinión, te voy a dar L, ¿no? O, L. Sí, los dos creo que somos L, ¿eh? A ver, este es L, acá está, mira, es Músicos Voluntarios, La Mente, La Sarita, Sabor y Control, Los Protones, El Hombre Misterioso, Laia Sound System, Chicha Moraes y Betín Solf, se unen este 11 de agosto en el Polideportivo de la Católica. Esto es para ayudar al INEN, por un paciente con cáncer. Bueno, ¿no? Bonito, y ahí te regalo el polo, aquí están los polos. Que la música sea la mejor medicina. Miren qué bonito, ¿no? Así que, Hernán, mañana es el concierto, hay que ayudar. De pues, todas maneras, de todas maneras. A los chicos a los pacientes que tanto lo necesitan. Hernán, ¿hay un proyecto personal que venga, algo escondido? No, hoy el trabajo está fuerte, fuerte, ¿sabes? ¿No? Radio y televisión, la radio, programa diario de una hora, el noticioso, ¿no? Claro. Una hora diaria es agotador. Nosotros que estamos acostumbrados a tener programas fines de semana, claro. Es bien agotador, estresante. Encima, aparte los shows privados, shows particulares, viajes a provincias. Claro. O sea, no hay tiempo ya para ti. No, tranquilo, trabajar nomás. Pero está bien, pues tú sí, calladito y tranquilo sigues teniendo tu chamba. Sí, tranquilo. Bueno, entonces, señor, yo te agradezco mucho, pero que no sea la última vez, pues, Hernán. No, encantado. Tienes que venir siempre. Tenemos que venir todos los chistosos así juntos. ¿En acá? Serio, claro, eso sería ya tremendo. Claro. Manolito Rojas, Giovanna, y yo los caso aquí a ti, a Giovanna, claro, a pedido del público. ¿Y quién firma? El padre puede ser el señor Rossini. Sí, y Manolo Rojas y yo los testigos. Ya está. Gracias, y yo Hernán. Te caso con Manolo. No, pero Manolo está casado. ¿Manolo está casado o no? Está casado. Sí, está. Tremendo son ustedes, ¿ah? Ay, ay, ay. Bueno, y el maestro Rossini está felizmente casado, además. Sí, felizmente casado. 30 años creo que ya tiene, ¿no? El único fiel del Perú. ¡Qué horror! Así le dice, bueno, Manolo. Así no. Le dice, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Sigue triunfando, gracias, Hernán, que te lo mereces todo. Eres un de muy igual hombre. Manera, de igual. Sigue triunfando, de verdad. Te felicito. Que sigan los éxitos. Gracias, Hernán. Era Hernán Vidaurre, hombre de provincia, pucalpino, amante de la naturaleza, eso es verdad, y gran defensor de los hermanos de la selva. Quien lo haya escuchado en RPP y en el noticioso, en el programa que ellos tienen en Global Televisión, van a, creo que, confirmar conmigo. Si alguien defiende a los paisanos, a los provincianos, es Hernán. No por gusto, pues, es un hombre pucalpino. Así que hemos tenido el placer de tenerlo en el programa. ¿Y tengo que ir a una pausa o ya tengo que terminar? Ah, ya puedo cerrar. Muy bien. Nosotros nos vemos el lunes. Y disfruten de la programación especial de Canal N. Ojalá Hernán nos vuelva a visitar y muchas gracias por la sintonía de hoy. Hasta el lunes. Chao.